Bienvenidos y bienvenidas a tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador y vamos a seguir aprendiendo a realizar multiplicaciones de una forma rápida y sencilla antes que una calculadora. Tengo que agradecer a la Academia X y Z el otro día que me puso un comentario en el que me indicaba que en el truco matemático de una multiplicación estábamos utilizando la propiedad distributiva. Por supuesto, eso es. Cuando hablamos de trucos matemáticos, recordar que aquí no hay nada inventado, siempre estamos utilizando, bien, las propiedades matemáticas. Bueno, a ver si os gusta este método en el cual sobre todo sirve cuando estamos utilizando, ¿de acuerdo?, multiplicación de, ¿vale?, un número de dos cifras por otro número de dos cifras, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la primera cifra por la primera cifra, ¿lo veis? Y luego tenemos que multiplicar esta segunda por esta, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. En este caso, hacemos tres rayas, una, dos y tres. Y en esta primera vamos a poner la multiplicación de esta cifra por esta. En este caso sería 35, ¿de acuerdo? Y lo ponemos aquí. Bien, vamos a hacer ahora la siguiente multiplicación, que sería esta cifra por esta. 2 por 1, como ya sabéis, es 2. Y la colocamos aquí. Y ahora me diréis, vale, Alfonso, ¿qué pasa? Que aquí nos falta una cifra. Pero antes de que pongamos esa cifra, os quiero comentar un detalle. En este método, a veces, cuando la cifra supera 10, lógicamente, tenemos llevadas. Pero cuidadín, el tema de las llevadas, venga, me voy a sacar aquí la espada láser. El tema de las llevadas va siempre de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si esta cifra hubiera sido superior a 10, imaginaros un 12, imaginaros, entonces aquí pongo un 2 y aquí tendría que añadir 1, que no es el caso porque 2 por 1 es 2 y no hay llevadas. Y me diréis, vale, Alfonso, pero aquí te ha dado 35, pero como está en la izquierda del todo, se pone la cifra tal cual, porque ya no tengo aquí, ¿vale?, ninguna cifra que añadir la llevada. Espero haberme explicado, ¿de acuerdo? Luego vais a ver otro ejercicio que lo veréis perfectamente. Bueno, vamos ahora a por el número que se sitúa en el medio y lo voy a poner de color azul. Para ello tenemos que multiplicar, ¿de acuerdo?, esta cifra por la última, ¿bien?, y esta por esta, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Así de fácil. Entonces, fijaros bien, hay que multiplicar el 5 por el 1, que en este caso, ¿cuánto nos daría? 5, lo voy a poner aquí debajo. Y le tengo que sumar el resultado de multiplicar, lo veis en color azul, el 2 por el 7, que en este caso me da 14. Y esto es igual a 19. Y fijaros aquí el tema de la llevada. Este 9 lo coloco aquí en el medio, ¿bien? ¿Y qué pasa? Que tengo el número 1. Esto es una llevada. Y hemos dicho que la llevada va de derecha a izquierda. Entonces, este número 1 hay que añadirlo al 35. Por consiguiente, ese 35 lo vamos a borrar. Y en este caso, ¿en qué número se convierte? En el número 36. Y ya tenemos la solución del ejercicio. ¿Lo veis? ¿Qué fácil es? Vamos a poner otra cifra. En este caso, 43 por 26. Vamos a ver. Empezamos la dinámica de siempre. Esta por esta. Y luego esta por esta. ¿Bien? Empezamos. Entonces, 4. Fijaros. 4 por 2. Bien, lo vamos a poner aquí. Ya tenemos el número 8. Un espacio. Vamos a hacer esta parte, que sería la multiplicación de 3 por 6. Y la pondríamos aquí. 3 por 6 es 18. Y acordaros lo que os he comentado, bien, del tema de las llevadas. De derecha
a izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner esta también al hueco del centro. Que aquí pondríamos el número 8 y la llevada, es decir, el número 1, ¿bien? Lo añadimos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que como todavía no tengo ninguna cifra, me voy a poner aquí el número más 1 en chiquitito para que no se nos olvide. ¿Bien? ¿Lo veis? ¿Qué fácil es? Voy a borrar esto. Vamos a por ello. Bueno. A ver si me deja. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer la cifra del medio? Acordaros, esta es la que nos falta. Lo voy a hacer de otro color y el procedimiento es igual que antes. Es decir, multiplicamos esta por esta y luego esta por esta. Bien, vamos a por ello. 4 por 6, 24. Y lo voy a poner aquí debajo. Y le sumo, bien, 3 por 2, 6. Y esto, como ya sabéis, nos da el número 30. Y atención, ¿vale? Muy importante. Tenemos 30 más 1, que es igual a 31. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué cifra tenemos que poner ahí? 31. Pero acordaros de las llevadas, el 1 lo pondríamos aquí, ¿de acuerdo? Y, bien, ¿cuánto me llevo? Me llevo 3, es decir, estas llevadas, como vamos de derecha a izquierda, se tiene que añadir en la cifra de la izquierda. Entonces, en este caso, hay que añadir aquí más 3. Por consiguiente, tenemos que 8 más 3, al final, ¿en qué se convierte? Se convierte en 11. Bien, lo borro. Y al final, ¿qué ponemos? El número 11. Gracias por estar ahí, gracias por vuestros apoyos, por vuestros likes, comentarios y nos seguiremos viendo por la red de redes. ¡A por ello!